Yeah. <laughs> so there was a sound check. Uh, so there's going to be interpretation if you need from Spanish to English because the side event will be held in uh, Spanish.

Is uh, uh, that's that's, uh, yeah, I know the Hola, muy buenos días a todas y todos aquí presentes. Es un gran placer tenerlas acá y también tener a los colegas aquí, el señor Daniel Jiménez Juanán y también el colega indígena de Colombia, Harold Rico y Y uh, uh, también tenemos uh, aquí presente el señor Tomás brose de Alianza de Clima. Uh, este side event va a ser en castellano. Uh, si uh, alguien necesita interpretación, por favor, se conecten con la señora allá adelante, uh, adelante y ella va a entregarles el equipo. Uh, entonces, uh, les saludamos y el título de ese side event es um, reunirse en la gran casa de la comunidad. Y uh, porque ese título, eh, la gran casa de la comunidad, es como, uh, como la casa de la ONU, uh, donde se reúnen las diferentes naciones, las diferentes etnias para uh, encontrar las soluciones uh, en cuanto a las grandes temáticas de ese uh, momento. Y uh, entonces uh, eso todo tiene que ver con, con, también con uh, la contribución de los pueblos indígenas, en particular la de la Amazonía, porque como ustedes saben, uh, los bosques uh, uh, tienen un papel importantísimo uh, por en cuanto uh, al clima y todos enfrentamos uh, ya las, uh, algunas consecuencias del cambio climático. Y uh, también uh, cuando se, se, se echa una mirada a, a, las, uh, a las mapas, uh, se puede ver de que donde están um, viviendo los pueblos indígenas todavía queda la mayoría del bosque amazoque, amazónico. Y es por eso que aquí quisiéramos escuchar a nuestros colegas de la Amazonía. Uh, y uh, tenemos previsto empezar con uh, los colegas que uh, quisieran contribuir de manera virtual, pero uh, necesitamos una indicación por parte de la técnica si ya han eh, entre, eh, entrado en la plataforma. Ok, como todavía no está nadie en la plataforma, entonces ahora vamos a empezar uh, y dar la palabra uh, quizás al colega um, Harold de uh, la COICA. Uh, Harold, ¿te vas a presentar, por favor? Tienes que... Hola, saludarlos a todos ustedes, muy buenas tardes. En nombre de los 511 pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica, en nombre de nuestro coordinador general José Gregorio Díaz Mirabal, en nombre del Consejo Directivo y del Consejo Consultivo, quien habla es Harold Rincón y Puchima, indígena de la Nación Maguta de la Amazonía Colombiana, el Clan Grulla, gente agua ahí de Guaida, Masá, nosotros. Eh, el que continúe con mi presentación, ¿verdad? ¿O solo es... Sí, el Harold, eh, eh, que sí, quisiéramos eh, escuchar un poco sobre las iniciativas eh, de, de las eh, comunidades mismas o de las organizaciones como la COICA, por favor. Ya. Eh, bueno, la COICA se ha caracterizado en los últimos años eh, porque tiene una contrapropuesta a Naciones Unidas en materia de, de REC Plus. Lo denominamos nosotros Reg indígena amazónico, que es la ruta de acción climática de la Coica, eh, concentrado en temas de mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático. Eh, más adelantito, por favor. Más adelante. Más adelante. Más adelante. ¿Dónde dice ría? Ahí. Ahí vamos a empezar desde ahí. Los mapas anteriores eran preámbulos. Eh, eh, la cuenca amazónica tiene, digamos, tiene una extensión en el que está, se, se, se divide, digamos, eh, un, por, un gran porcentaje en territorios indígenas y otro porcentaje en áreas protegidas. Ya ha habido en los últimos años un avance significativo en materia, de avance a áreas protegidas. En eh, lo último que se avanzó, por ejemplo, para el territorio colombiano fueron 3 millones de hectáreas, eh, ampliación del de, eh, parque de Chiribiquete. Eh, y, una, y un millón de hectáreas para, para el tema de Medio Río Caquetá, que fue lo último que hizo el expresidente Santos Premio Nobel de Paz. Eh, de ahí para allá no, no, no conocemos nosotros en la cuenca, digamos, avance en materia de titulación de tierras para pueblos indígenas y mucho menos para áreas protegidas. Todo ese corredor tiene una iniciativa de, eh, de conservación, ¿cierto? Un, en el que está involucrado varios países, se ha frenado ese proceso de consolidar un corredor biológico que se llama el corredor que conecta Andes, Amazonía y Atlántico por la llegada de Bolsonaro a, a, a la presidencia del Brasil. Con, cuando fuimos a hablar con ellos, hubo bastante, eh, digamos, no paridad con la propuesta y, y eso nos frenó un poco la iniciativa en esa zona de la Amazonía noroccidental. Eh, eh, pero entonces, eh, la, contra, la, la contrapropuesta que nosotros tenemos desde la COICA en materia de resiliencia, eh, mitigación y, y, y adaptación al cambio climático, como decía anteriormente, es la contrapropuesta de, de la COICA a, a lo que ha presentado Naciones Unidas como, como Red Plus. Eh, nosotros nos hemos enfrentado en esta tarea a, a un cuestionamiento y es un cuestionamiento de carácter ético frente a si, si REG es una estrategia sólida, si REG de verdad puede garantizar eh, los objetivos por los cuales fueron, fueron creados, que es básicamente evitar la deforestación y la degradación de los bosques tropicales. Eh, y eso trae, digamos, un problema bastante grande que se discute en la actualidad, es que aquellos territorios que, que tienen alta cobertura boscosa y que tienen baja deforestación están diciendo, bueno, ¿por qué premia a los que están deforestando y no premian a los que estamos conservando? ¿cierto? Y en la actualidad estamos nosotros trabajando precisamente para mirar de qué manera se puede premiar también a aquellos territorios y pueblos que tienen esa... A cobertura boscosa bastante amplia donde hay casi, digámoslo de alguna u otra manera, cero drivers de deforestación y degradación. Nos enfrentamos a, a esa dificultad. Eh, pero el reg indígena amazónico es una, es una visión mucho más amplia no solo aborda eh, carbono, o sea, el servicio ambiental de carbono, sino que aborda, nosotros tenemos identificado casi que 22 servicios ecosistémicos en lo que es el reg indígena amazónico. Por ejemplo, en Colombia, el gobierno colombiano identifica como 15, básicamente, en todo lo que ha trabajado en pagos por servicios ambientales. La COICA ha identificado 21 o 22... Eh, servicios ecosistémicos, ¿cierto?, belleza escénica, agua, río, biodiversidad con los sistemas de conocimiento, sistemas alimentarios, hay una serie de servicios ecosistémicos y que de alguna u otra manera busca generar gobernabilidad de esos territorios a través de los sistemas de gobierno que tienen los 511 pueblos de, de, la, de la cuenca amazónica, que son sistemas de conocimiento vivos, ¿cierto? No son, no son fósiles culturales, sino que están eh, relativamente en funcionalidad, ¿cierto? Ah, manejando los cambios del calendario ecológico, haciendo las respectivas curaciones en cada época del calendario para poder gobernar, para poder las enfermedades que votan, eh, 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 digamos, la misma naturaleza en esa época. Por lo tanto, el reg indígena amazónico, eh, digamos, no solo se ha quedado en, en, en palabras, sino que se ha materializado. En Colombia tenemos dos experiencias: eh, una en el Semari, en el río Guainía, y otro en la Chorrera, pre Resguardo previo de Putumayo, 5 millones de hectáreas. Eh, ese pilotaje. Eh, y los más exitosos lo tenemos en, 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 el, sector, en, en el Perú, ¿cierto? con la Reserva Comunal Amaracaeri, en el que han habido unos avances significativos. Es, digamos, de alguna u otra manera, la, la experiencia más notoria, más relevante que tenemos en materia de, de implementación de lo, que es nuestra, o sea, de lo que es nuestra contrapropuesta de reg indígena amazónico. Eh, los compañeros de, de, de la Reserva Comunal Amaracaeri. Eh, tienen, digamos, eh, eh, su, su gran avance es por la manera como, como han logrado en el país un poco reglamentar lo que es el reg indígena amazónico, o sea, constitucionalmente reconocido y es un avance bastante importante. Está dentro del bloque de constitucionalidad de la nación peruana, a diferencia de, de otros países que, que apenas estamos pensando, por ejemplo, eh, cómo eh, ir cómo generar un marco normativo para regular lo que es los mercados de carbono y también lo que se considera pagos por servicios ambientales. El reg indígena tiene cuatro pilares. Eh, los, los, visto, los reviso acá en el teléfono que no estoy viendo allá atrás. Eh, tiene cuatro pilares que es importante. El primero, que es todo lo que tiene que ver con control y vigilancia de los territorios. Mecanismos, eh, digamos, eh, alternos que tienen que ver con eh, satélites, ciertos drones, fotografías, eh, mecanismos de control y vigilancia realizados por, 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 por la dirigencia, por los grupos de, eh, de territorio que tienen las organizaciones también tiene el componente de economía indígena, el cual busca de alguna u otra manera resolver eh, o generar garantías alternativas en el, flujo, en el flujo de dinero en las comunidades. Eh, hoy por hoy el dinero está en los territorios. Eh, decir que no es así, pues es una gran mentira. entonces uno de los retos que, tiene, que tenemos como organizaciones es cómo oxigenar a las comunidades y a los territorios para, para que, que accedan, digamos de alguna otra manera, en, no para enriquecer, sino para tener, para suplantar cierto tipo de necesidades que se requieren en los territorios, cosas que nosotros no, no producimos, cosas que se requieren, un machete, un hacha para, para, para funciones muy básicas, ¿no? que tienen que ver precisamente con producción de, de, de alimento en los territorios. El otro componente que tiene, que tiene el Reg indígena amazónico entre sus pilares es el componente de gobernanza y sostenibilidad financiera. Sostenibilidad financiera es importante porque decimos nosotros estos territorios no van a ser eh, autónomos únicamente implementando Reg, sino que se necesitan otras estrategias. REC cumple una parte de su función, pero no el 100% cubre, digamos, necesidades que hoy están latentes en los territorios. Entonces, siempre se crea. Otras estrategias, por ejemplo en Amaracaeri, eh, empezaron con el tema de cacao nativo. ¿ya? Cacao nativo, sembraron, estudiaron cuáles son los componentes, se ganaron un premio en el Perú del mejor cacao del Perú y hoy eso es un mercado especializado, no en grandes cantidades, sino muy focalizado, pero digamos con un... ¿cómo se dice eso? Con un incentivo eh, por, ser, por tener un premio el mejor cacao, es decir, se identifica cierto tipo de, digamos, de compradores especializados, y digamos, a un precio mucho más elevado. Entonces, eh, esas son las, las estrategias un poco que tenemos para generar estos mecanismos de, de sostenibilidad financiera, tanto para las organizaciones como para, para, para las comunidades y los territorios. Y otro último pilar que tiene el reggae indígena amazónico es el tema de sistemas de conocimiento. Nosotros decimos que los bosques amazónicos no se van a salvar con un padre nuestro o con un ave María, los, los bosques amazónicos funcionan o siguen en su funcionalidad porque están en relación con los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas que habitan allá, los pueblos indígenas tienen… Tienen la función de controlar y regular la producción de la vida en esos territorios, de regular la producción de los peces, de regular la producción de la fauna, la, la producción de los animales. Regular, cierto, a través de esos, de esas, como, cómo le digo yo, para que me entiendan, a través de esos rituales que hacemos nosotros de curación en los territorios es que se puede regular. Eh, eh, todo, digamos, la, la conectividad ecosistémica que hay en esos, en esos bosques se regula a través de esos, de esos ejercicios. Nosotros decimos que esas, esas acciones de curación que se hacen en, en cada época, el cambio del calendario ecológico, decimos nosotros, son básicamente actividades y acciones de un plan de manejo ambiental indígena. Entonces, ese componente, ¿cierto? el cuarto componente del RIA, eh, nos parece a nosotros de vital importancia porque es lo que va a sostener y va a mantener un poco... Eh, pues la vida de estos territorios. Yo quería dejar hasta ahí el que, un poco, porque nos habían pedido nosotros que habláramos básicamente de lo que venimos trabajando en materia de rey indígena amazónico. Agradecerles. Muchísimas gracias, Harold, por esa muy interesante presentación y dándonos el resumen sobre lo que es ría, ¿no? y dónde se, también se ha materializado en, en el campo. ¿no? Por ejemplo, entiendo en Colombia y también en el Perú hay un caso piloto. Y entonces, um, como eh, estamos um, hoy uh, con uh, una ventaja por en cuanto al tiempo, uh, quisiera um, invitarles a uh, poner sus uh, preguntas o comentarios directamente ahora mismo y quizás uh, um, también el Tomás uh, puede ver si hay uh, en línea algunos comentarios o preguntas que quisieran hacer ahora directamente a Harold como está ya acá. Sí, eh, yo tenía una pregunta también. <laughs> gracias. Bueno, eh, gracias por la presentación. Eh, me parece que este, este instrumento que ustedes están desarrollando es muy importante, también como una alternativa al, al instrumento oficial del RED, que se está desarrollando hace muchos años eh, con unas grandes inversiones de, de recursos, en cuanto el RIA no tiene, imagino, muchas inversiones por parte de los gobiernos me interesaría saber cómo, cómo se está llevando el, el, eh, esta, esta opción en las negociaciones oficiales. aquí estamos en, en la sabsta, preparándonos para la cop en egipto. ¿Cuál, cuál, la, cómo usted ve la, la relevancia de este instrumento dentro de las negociaciones. los gobiernos lo están viendo, lo están tomando en cuenta lo están tomando como una buena alternativa al invés de continuar invirtiendo millones y millones en un, un programa que no, no se sabe a dónde se va a llevar. En cuanto aquí ya se tienen los resultados, ¿cómo es su evaluación en eso? Ok, mira. Voy a empezar diciendo lo siguiente. NDCs, por ejemplo, la mayoría de los países, eh, digamos así, amazónicos, ¿no? que, que tienen bosques tropicales, no tienen en cuenta las NDCs indígenas, es decir, están presentando contabilidad de NDC, pero sumando territorios indígenas, en ningún momento se dice, estas, estas, este cumplimiento viene, viene de, de los territorios indígenas, pero lo suma, caso de Colombia, eh, visión amazonía, eh, pagos, por, pagos por resultados, en ningún momento está diciendo esto, digamos este stock de carbono viene de, de, los, de los 23 millones de hectáreas que tenemos nosotros en título de propiedad de resguardo, no lo dicen, todo esto para decir que las estrategias que nosotros planteamos en, en gobiernos como el de Colombia, que tiene una fuerte inclinación de ser de derecha, es muy poco, digamos, la incidencia que se hace. Por más, por más que nosotros rescatemos, por más que nosotros propongamos siempre, van a relegar. Ahora, eh, en el mundo se está gestando o se está buscando estabilizar, estabilizar el mercado de carbono. Y hay intereses, hay empresas, hay gobiernos que están interesados en regular, ¿cierto? Y que esto, y que esto se, se, digamos, generar los mecanismos para que la inversión en materia de mercado de carbono no se pierda. Y eso, ¿cómo lo están haciendo? Regulando, centralizando los proyectos red eh, con un nuevo concepto que se llama RE, RE jurisdiccional, ¿cierto? Más de 2.5 millones de hectáreas, nivel jurisdiccional, nivel gobierno, nivel nacional, nivel subnacional. Y no aparece por ningún lado los pueblos indígenas. Nosotros estamos diciendo ahí, entonces si existe re jurisdiccional, debe existir un re jurisdiccional indígena. Y es otro trabajo que estamos empezando a vocerar la COIC, re jurisdiccional indígena. Eh, en el Perú, es, es, es por eso decimos que es, una, es un pilotaje muy interesante, porque a través del CERNAN, que es como la figura área protegida, se da ese, ese mecanismo ¿cierto? de financiación. Por, un par, por, un, por una parte ayudan a autofinanciar una parte lo que serían las estrategias de red pero da la posibilidad de esos recursos de apalancar y digamos acceder inclusive a, a otro tipo de financiación que tiene que ver con financiación pues climática fondo verde del clima y otros y otros y otros fondos que hay alrededor pero es el único país que miramos nosotros que tiene una estrategia de digamos de articular eh, lo que lo que llamamos nosotros el red indígena amazónica en las negociaciones nosotros eh, ya varias veces cada vez que venimos acá ese es nuestro nuestro punto de lanza digamos en, en todo lo que presentamos eh, pero no hay una no hay una seguridad digamos en, en la inversión o sea hay mucho ¿cómo mucho escepticismo todavía frente frente al mecanismo ¿Ya? Pero creemos que eh, la estrategia es presentar unos resultados más tangibles, eh, avances de, de lo que viene trabajando Perú. Hay que ir presentando ¿cierto? Un, unos resultados mucho más tangibles que nos permita a los financiadores eh, poder digamos, eh, generar seguridad e ir abordando el tema del mercado de carbono. Ahora nosotros, por ejemplo, tenemos a, a un aliado muy importante que se llama Mercuria sede en Londres, están totalmente interesados en trabajar con nosotros, proyectos REG, eh, con lineamientos RIA, ¿cierto? sin intervención, sin intermediarios, sino que de manera directa porque, porque Mercuria es comprador final, no es intermediario. Entonces, estamos buscando nosotros también en nuestra estrategia socios de, de esa magnitud que nos permita un poco mostrar eh, cómo sería el funcionamiento de, de de lo que hemos mostrado acá como, como REG indígena amazónico. Gracias, ahora Juliana. Por favor, los que del público quisieran uh, preguntar o comentar algo, tomen el micrófono y, y de ahí. Y presentarse quizá brevemente, ¿no? Soy Juliana de Brasil y trabajo con indígenas en la Amazonía brasileña. Y por favor, yo he escuchado sobre un mecanismo Shandia que también lo que comprendí es un mecanismo de financiamiento directo para organizaciones indígenas, pero yo quería saber si tiene a ver con RIA y si COICA también está apoyando este mecanismo y saber un poco más de mecanismo Shandia. Gracias. Sí, el Shandia se gestó en el Ecuador, en territorio de la Confeniay, territorio de la COICA. El asunto es que lo están vocerando desde, ¿cómo se llama? La Alianza Global, ¿no? de comunidades territoriales, lo están vocerando desde allí. ¿Cómo, ¿Cómo se piensa esto, cierto? Resulta que, bueno, el año pasado Rainforest Noruega sacó, sacó, un, sacó un estudio, no me acuerdo el nombre, el nombre del estudio, pero en ese estudio Rainforest 2010-2021 es, creo que es el, el marco temporal de ese estudio, y se está preguntando, bueno, ¿qué ha pasado con los fondos climáticos en esos 11 o 10 años? qué ha pasado, ¿Cómo, cómo se ha manejado, qué transformaciones ha tenido. Entonces, el estudio dice que menos del 1% de esos recursos está llegando a los territorios indígenas para temas de compra de territorios y gobernanza de, esos terri de, de gobernanza de esos territorios. Entonces, de, de esa lectura uno puede tener muchas… Eh, digamos, puede hacer una lectura política bien, bien, bien importante. Primero es que los fondos se están perdiendo en burocracia. O sea, están fortaleciendo la institucionalidad de las ONGs y de muchos, muchos intermediarios. En últimas, el cuestionamiento es que hay un negocio en el tema el el tema, el tema de los recursos de financiación climática. Eh, okay. Sobre eso, fuimos nosotros a, a, a la CAU de Glasgow y, mm -hmm. y para, paradójicamente no, sino que las siete regiones socioculturales del mundo indígena en Voz Popular dijeron: Eso no puede seguir pasando. O sea, necesitamos. Y exigimos a los gobiernos y a los denantes que haya flexibilidad o haya un mecanismo en el que esos recursos pase del 1%, o sea, no puede seguir pasando que del 100% el 1, o sea, es que el 1% es insignificante si sumamos cuántos fondos han habido, cuántos fondos se incluyendo el Fondo Verde del Clima, ¿no? que es, surge precisamente el Acuerdo de París y en el que es bien difícil que los pueblos indígenas puedan acceder o puedan participar. Lo hacemos a no ser que nos aliamos con las instituciones que son certificadas por Fondo Verde del Clima, como FAO, por ejemplo, o algunas grandes ONGs que tienen la posibilidad de participar. Entonces, el mecanismo Shandia es un mecanismo que está en construcción, ¿cierto? Está en construcción, se está pensando, hay una conceptualización sobre ello. Y se está pensando cómo sería el mecanismo para descentralizar esa, la financiación climática, no solo eh, para temas de proyectos REC, sino para toda la, toda la financiación que hay en materia de resiliencia. Ahorita que salió el fondo de adaptación en, en, la, COC, en, la, en la COC de Glasgow, o sea, salió el fondo de adaptación. Ahí también hay que mirar de qué manera se va a descentralizar. Y los diferentes fondos que existen también para mirar cómo, cómo, cómo los pueblos indígenas puedan. Eh, hay, un, hay visiones encontradas frente a eso, nosotros tenemos un asesor que dice eso, eso que estamos pidiendo es utópico, dice, dice Renato, por ejemplo, dice eso es imposible porque siempre vamos a, a requerir, siempre se va a requerir o los gobiernos o los donantes siempre van a querer que haya un garante cierto que certifique que esos recursos se van a gastar o se van a invertir como, como se piensa, entonces, entonces tenemos esa dificultad. Pero digamos, el reto es precisamente poder plantear un instrumento o un documento técnico que explique, que, que, que explique y que posibilite cómo aterrizar esos fondos. Eh, el asunto es que si no se hace eso, va a haber, digamos, menos posibilidad de que los pueblos indígenas puedan materializar sus planes de vida a través de la inversión de esos recursos. Y existen otros, otros mecanismos, por ejemplo, la, la, la Alianza Mesoamericana tiene, tiene otro mecanismo, tiene su fondo, cierto tiene su estrategia. Nosotros también desde la COICA estamos, estamos, tenemos una, una guía, por ejemplo, en temas de, de cómo decirle a las empresas que están interesadas en, en invertir en, en temas de mercado de carbono unas recomendaciones, unas orientaciones que posibiliten cierto la participación efectiva y eficiencia, eficiente de, lo, de las empresas comunidades de los territorios con el cambio de paradigma que decimos no no como, no 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 viendo a los pueblos indígenas como como eh, como pobrecitos como decimos como eh, sino como socios ya, ya como socio y con, y con unas eh, condiciones habilitantes que permitan la participación desde desde el principio la construcción de, de, de esos proyectos hasta la distribución de los recursos. Tenemos nosotros por un lado un documento eh, muy trabajado, muy elaborado, dos años de trabajo, y el Sandia también es otro, digamos, instrumento paralelo que está solo que está en construcción aún todavía. Muchas gracias. Algunos comentarios o preguntas más? Yo tuviera unos dos. La primera sería un poco eso de um, cuando surgió Redmas, uh, estaban todos, um, bueno, había dos, uh, dos partidos, quizás uno, unos oponentes y otros a favor. Y uh, era una de las principales críticas uh, que también se había tocado en el concepto de, de RIA que um, uh, no puede ser que uh, el mundo occidental o digamos el mundo industrializado sigue uh, uh, con las emisiones y solamente entra en el mercado de carbono para compensar eso, pero no cambia su, uh, su actitud, su, uh, sus actividades. Uh, ahora entiendo, um, uh, o mi pregunta sería eso, uh, todavía... Tiene un papel importante en el concepto que ahora están fortaleciendo? Sí, mira, ese, ese cuestionamiento sigue, sigue latente. Por eso estamos diciendo nosotros para evitar que eso sea así, eh, la estandarización que estamos presentando nosotros de alguna u otra manera tiene que obligar a que esas empresas no solo busquen borrar sus huellas de carbono, sino que su ejercicio sea 100% limpio. Es decir, nosotros no vamos a permitir que una petrolera entre a comprar créditos de carbono de bosques tropicales. Es una contradicción, o sea, doble agenda ambiental es una contradicción total. No vamos a permitir que los ganaderos, por ejemplo, quieran borrar su huella de carbono comprando créditos de carbono de alta calidad que vengan de bosques tropicales de la cuenca amazónica. No lo vamos a permitir, sino que tienen que ser empresas que realmente en su acción, así como usted lo dice, ¿cierto? sean 100% limpias. Eso, es eso, es, eso es una de las estrategias que hemos pensado precisamente para... De alguna u otra manera eh, evitar esa discusión, porque es una discusión realmente ética muy fuerte, ¿cierto? demasiado fuerte, que puede desbaratar inclusive eh, la, la implementación de, de estos mecanismos. Nosotros estamos diciendo hay que hay que darle la oportunidad, hay que darle la oportunidad a esta estrategia. Nosotros creemos que si, si ponemos sobre la balanza estos nuevos esta, digamos, esta apertura a estos mercados y lo comparamos con las afectaciones que cumple otro tipo de mercado que, que tiene que ver con eh, mercados eh, extractivistas pues obviamente la balanza se, se, se va a pesar sobre 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 digamos sobre estos mecanismos alternativos digámoslo así entonces de todas maneras el gran problema es que muchas empresas desarrolladoras están llegando a los territorios indígenas con malas prácticas, ¿cierto?, engañando a las comunidades, contratos con exclusividad y confidencialidad, contratos que van más de 150 años, con una distribución ya amarrada de 70, 30 o 40, 60 en distribución de beneficios, eh, con unas, con, sin, digamos, inclusive sin, sin pensar, resolver, ¿sabe?, el tema de consulta previa, que es una de las cosas que hemos dicho, rey. Eh, que no es pensado desde los territorios, y si hay un segundo, un tercero que lo quiera hacer con nosotros, pues debe resolver temas de consulta previa. Entonces, de esa manera. Por eso, por eso le decía anteriormente, nosotros tenemos una guía un poco eh, digamos, que permite a las empresas que quieran realmente implementar o acceder a, a comprar créditos de carbono en la cuenca amazónica, tienen que respetar esas condiciones. De lo contrario, creo que no podemos nosotros abrirnos a cualquier tipo de empresa para, para conseguir cualquier tipo de recurso. Cre queremos que estos sean recursos limpios y que podamos nosotros luego decir a los gobiernos: mira, con eso estamos aportando al cumplimiento de NDCs. Sí, muchas gracias. Eh, Sugré otra pregunta si sí, en ese no más, pro claro. proceso <ríe> <ríe> están allá los, las eh, empresas. ¿Qué pasa cuando hay malas prácticas? ¿A dónde se pueden dirigir las comunidades que uh, han sido, digamos, víctima, víctimas de, de esas malas intenciones? Uh, ¿Cómo se arregla eso? Uh, Tienen como un, una manera de poder uh, comunicarse con, con la coica para um, hacer un trámite para que les ayude. Sí, el asunto es que son contratos privados, ¿no? Entonces, como son contratos privados, pues eso va por litigio privado. Eh, sí. Por eso es importante en los países que están interesados y, y los países que tienen bosques tropicales, bueno, cualquier otro tipo de bosque que pueda aplicar PARRE, tener una normativa mmm, bastante clara en cómo se debe operar cuando ese tipo de cosas se den. O sea, cómo operar cuando estén violentando, por ejemplo, las salvaguardas ambientales, o cómo operar cuando, cuando estén violentando algún tipo de orientación, sea Berra o sea Artri. Pero debe haber un marco normativo que, que permita resolver eso. En el caso de Colombia, apenas nosotros, desde la OPIA en Colombia, estamos generando el proceso de consulta previa, precisamente para mirar de qué manera se va a reglamentar lo que es mercado de carbono y pagos por servicios ambientales. Perú creo que lo tiene un poco ya más desarrollado, pero los otros países amazónicos no tienen nada. Ya, entonces, eh, se aprovechan de esa situación y se aprovechan es porque van de alguna otra manera por el mercado, el mercado voluntario, ¿no? Mercado voluntario. Y eso genera, eh, en Colombia tenemos un órgano que llama el RENARE, que es el Registro Nacional de. Registro Nacional RENARE de. Bueno, Registro Nacional de. Mmm, ya me acuerdo ahorita. ¿Me ayudas, Barbel, con el Registro Nacional. Ah, se me fue la paloma. Pero es un órgano de contabilidad, que sí, de, digamos, de identificar. Eh, la contabilidad del carbono, de dónde viene el carbono, ¿Ya de, de, de qué año se está contabilizando, entonces pasa que mientras el gobierno nacional está avanzando, por ejemplo, con su mecanismo de pagos por resultados Visión Amazonía, muchas empresas privadas están llegando nuevamente a contabilizar sobre ese, sobre ese mismo carbono que ya, que ya el país, digamos, emitió. Cómo se resuelve eso, pues hombre ahí como no hay un no hay una no hay una reglamentación específica sobre eso pues ahorita está en litigio ahorita lo que existe o el caso colombiano es una cantidad de, 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 pues no de demandas sino cómo se dice cuando uno publica eso por periódicos mucha investigación periodística sobre eso pero nada nada jurídico hasta el momento. Muchas quejas de los territorios, muchos periodistas, digamos, que son en contra de no, aprovechan la situación pues, para ir desbaratando un poco lo poquito que ha podido hacer COICA en materia de Reg indígena amazónico. Todo eso para decir que realmente lo que se requiere es, nosotros sí decimos, lo que se requiere sí es eh, tener un marco normativo claro que permita a los territorios y a los gobiernos, tanto nacionales y nacionales, vislumbrar cuál es el ABC, digamos, para operar cuando una empresa privada o pública vulnere a algún estándar o vulnere algún, algún, algún salvaguarda. Sí, muchas gracias. ¿Algunos comentarios o preguntas más? Quizás solamente comentar uh, todavía que me imagino que uh, tan diferentes que son los diferentes países de la, uh, que tienen territorios en la Amazonía uh, siempre el, la cuestión jurídica que aquí um, resulta sería bien complicado no porque por ejemplo en el Perú sé que uh, una vez conseguida la titulación de una comun comunidad nativa eso es un título de propiedad comunitario y no es de privado, cuando entra en una empresa de derecho privado, entonces todas esas cuestiones que surgen, ¿no? y eso por supuesto va a duplicarse en los diferentes países y bajo um, regulaciones diferentes. Bueno, muchas gracias por el momento, Arol, por tu uh, insumo aquí. Y ahora quisiera uh, dar la palabra a, a, a Daniel Mankit Jiménez Guanán, que está aquí para contarnos uh, sobre otra iniciativa um, de los, de los Matsés allá en uh, el Perú, en Loreto. Uh, y uh, como uh, esto es uh, también la década de los idiomas indígenas, vamos a escuchar también uh, a Daniel uh, hacer su presentación tanto en, uh, en el idioma matzés y en castellano. Te doy la palabra. Ya, yeah. Me con como aquí Daniel Manky Jiménez O'Neill. Areviri, Areviri, mi me mi tema, En la organización me invitaba mi vitelita, mi tema, Bueno, mi nombre es Daniel Manky Jiménez Estoy aquí, he venía porque me he invitado a la INFE. Entonces, voy a empezar lo que es mi propuesta, ¿no? Eh, la realidad es muy importante para nosotros, para pueblos indígenas, territorio que tenemos, ¿no? Así como el hermano de Cueca, que opinó, ¿no? Es igualito que tenemos territorio, ¿no? Hemos empezado de territorio para tener, eh, o sea, para los nuestros hijos, ¿no? Y, y ya tenemos eh, territorio, es muy aparte de Matzés que ellos tienen como 500.000 hectáreas de la titulada y también eh, igualito este reserva nacional Matzés, ¿no? Donde que trabajan eh, Cernán ¿no? Eh, yo creo que es importante ese territorio Matzés, ¿no? Y también este lo que están manejando es este CERNAN, este reserva nacional Matzés, ¿no? Y por una parte yo no estuve de acuerdo, y por una parte está bien, ¿no? porque lo que maneja presupuesto es Cernán, ¿no? Y, y eso debería manejar directamente pueblos indígenas como ellos tierra de ellos son los que están manejando Cernán, ¿no? Y de mi parte, o sea, somos. Uh, Matsés, pero últimamente hemos cambiado este, para decir que es comunidad nativa Ibama. Quiere decir sol, uh, luna, gente. ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos, ya tenemos resolución, reconocimiento de parte de Dizafilpa de, de Perú. Y a través de eso estamos trabajando. Eh, para tener esa tierra que estamos hablando, ¿no? Entonces, eh, lo que acá viene es este lo que necesitamos el recurso, ¿no? Para poder ese, eh, titular nuestra tierra. Porque más adelante eh, va a haber un problema cuando destruyen esa selva, ¿no? Eh, los que son madereros. ¿no? Entonces tenemos tiempo para, para poder trabajar, para tener esa selva, que es tan maravillosa. ¿no? Eh, siempre yo digo que a veces estoy en la ciudad, donde que hay bastante calentura, ¿no? pero en la selva es muy diferente, es muy bonito para escuchar las uh, los aves y otros animales que se encuentran en la selva, ¿no? Entonces, como hijos de pueblos indígenas, eh, siempre estoy ahí y también mis hijos que vienen detrás de nosotros, ellos van a necesitar ese territorio, ¿no? Eh, si no tenemos territorio, ¿a dónde va a ir nuestros hijos, ¿no? Por eso, en estos tiempos tenemos que aprovechar para no perder ese territorio, también para no perder lo que hablamos, nuestros idiomas, ¿no? Es muy importante para mí, porque hay otros pueblos indígenas que ya no hablan eh, en sus lenguas indígenas. Y nosotros hablamos 100%, pero cada vez ya están, algunos sí están perdiendo. Entonces, para eso tenemos que trabajar, ¿no? Y también eh, eh, necesitamos, eh, como está diciendo el hermano, que es muy importante para nuestras herramientas, que es machete, hacha, ¿no? eh, esas cosas es muy, muy importante para nosotros para marcar eh, nuestra tierra, ¿no? Por eso estamos acá. Eh, visitando a ustedes también, y ustedes son los que ayudan a, a los pueblos indígenas y también a, los, a las reservas que, que se encuentran en el Perú, ¿no? y también, no solamente en Perú, en diferentes países. Es muy importante tener selva, si no, cómo va a ser más adelante el ambiente, ¿no? Más bien eh, vamos a a trabajar y para este, conservar nuestros territorios que hay en la Amazonía, ¿no? Es eh, selva inmensa, ¿no? A veces los hermanos, este, los que están en Lima, no conocen si es viviendo muy cerca, ¿no? A veces los ministros no, no conocen, pero nosotros como pueblos indígenas conocemos muy bien donde eh, eh, vivimos, ¿no? y siendo macés, yo conozco to, 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 casi toda la Amazonía, ¿no? y tanto de brasileños y tanto colombianos y en Perú, porque hay selvas inmensas, pero sin embargo hay, hay empresas maderosas también que están destruyendo las selvas sin saber que, que los árboles son muy buenos, ¿no? sin sin selva no podríamos estar, ¿no? Porque la, el ambiente se calienta demasiado ahora en estos tiempos. Entonces por eso tenemos que cuidar a eh, la selva. Y para eso estamos acá, eh, para que nos escuche nuestra opinión, ¿no? Porque lo que, lo que necesitamos. Y yo sé que hay muchas personas también que quieren ayudar a la Amazonía, ¿no? Y más bien les pido desde aquí, uh, pensando para mi pueblo, ¿no? Pensando en nuestra Amazonía y también nuestra selva, que es muy importante para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Entonces, quizás alguien quisiera comentar o preguntar algo. Tomás. Sí, eh, gracias por la presentación. Eh, si me recuerdo bien, eh, los maces han tenido la experiencia de un contrato con una empresa hace algunos años eh, con, con, sobre la cuestión del, del, del carbono, ¿es, es cierto? Okay. U, usted tal vez pueda explicar un poco cómo fue esa es experiencia, porque creo, creo que demuestra un poco cómo... Empresas están uh, acercándose a, a organizaciones indígenas sin consultar o sin pasar por un proceso de, 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 uh, de información, tanto de Coica como a las otras organizaciones y tal vez eso pueda servir un poco de ejemplo también para otros, ¿no? Y yeah, bueno, este, es eh, cierto creo que era 1900, no, 2009 que era más o menos en ese año, ¿no? Y una empresa, lo que era australiano, entró eh, en Amazonía, que se hicieron reunión en Iquitos, en la ciudad de Iquitos, y donde que iban a contratar, a eh, hacer contrato para trabajar, creo que era 25 años, y como eh, carbono. Entonces, eh, yo le pregunté, ¿no? ¿Y dónde va a funcionar la oficina? ¿Y cómo va a trabajar? ¿Cuántos por, porcentaje le va a dar a la comunidad nativa Matzés? Entonces él dijo que 40 por ciento para los pueblos indígenas Matzés y 60 por para esa su empresa, ¿no? Entonces yo le dije, uh, para mí, no sería bueno así. Para mí sería 60% para pueblos indígenas y 40% para la empresa, ¿no? Entonces, él no le gustó. Yo mismo estuve ahí preguntándole, yo, yo mismo pregunté a ellos. Entonces me dijo, ¿y por qué tantas preguntas me dice, ¿no? Y entonces yo le dije, porque quiero saber, porque a veces... Eh, en mi pueblo o mi gente macés no conoce eh, qué es este red, ¿no? Y entonces me dice, ¿sabes qué? Eh, tú vas a trabajar conmigo, me dice, ¿no? Vas a estar en mi oficina con nosotros y no hagas tantas preguntas. Entonces yo le dije, y yo, yo no estoy para eso, yo estoy para defender mi pueblo, no para defender a otra empresa. Entonces me dice, ¿no? No, te ofrezco buen puesto, entonces ahí vas a estar. Y yo le dije, no, es dependiendo de ese matzés para estar acá con ustedes, si podría, si no, no puedo. Y después yo le dije eh, a un a una defensoría del pueblo, yo le, yo le dije, ¿no? Para que investigue qué tipo de empresa es, ¿no? Si ha tenido problema o no ha tenido problema en otros países y ese no, lo, no le gustó y encontramos que tenían problemas en diferentes países, ¿no? Y entonces me dice, ¿no? Tú tienes que retirar este documento, te voy a denunciar, me dice, ¿no? Yo le dije no voy a retirar porque yo tengo derechos para pedir esto y era cierto, me denunció y pero gracias a otros este, este cómo se llama Aidec y otras organizaciones y creo que ahí estaba representante Coica también y ellos me ayudaron eh, porque me habían denunciado ese penalmente no y hemos solucionado porque nosotros tenemos derecho por, para pedir toda ese, esa investigación no y ahora, es otro tema, es ahora. Entró otra, otra empresa y lo mismo a Red, ¿no? Y ahora está queriendo este, hacer otro contrato con Macés como para 30 años. Entonces, y yo le pregunté en Lima a ese señor cómo va a trabajar, qué cosas está apoyando a la comunidad. Y ofreció muchas cosas, ¿no? Pero eh, a veces eh, yo digo que no, no, va, no va a funcionar bien. ¿no? Eh, entonces este, me dice que hay mucho dinero para apoyar a la comunidad nativa Matzés. Entonces yo le dije al pueblo Matzés, piensa bien y analiza bien y para que haya contratos. Si ustedes eh, hacen eh, contrato, eh, sin saber y no va, no va a salir bien, ustedes van a tener problemas, no quizás personalmente, sino territorialmente, va a tener problemas. Mejor ustedes averigua bien, porque yo no voy a estar ahí, porque yo tengo otro territorio, ¿no? Entonces, así fue, y, y ese se llama David Nilsson, creo que era ese señor, ¿no? Y él me eh, denunció, yo, yo fui el que... Enfrentar ese este, este, este tema, ¿no? Pero la verdad que es, mis paisanos está recién están aprendiendo, ¿no? Como yo estaba trabajando en mi educación, aprendió un poquito. Entonces, por eso yo le pregunté todo ese, ese tema, ¿no? Entonces no le gustó también, entonces me ofreció. Y tampoco no acepté porque yo no voy a aceptar sin consultar a mi pueblo, ¿no? Así fue. Así que, si lo entiendo correctamente, en um, casos de duda, um, se puede um, consultar la def Defensoría del Pueblo allá en el Perú. Así lo mencionaste en el caso de David Nilsson. Ah, sí, este, en caso de David Nissan, sí presenté documentos de Defensoría del Pueblo en, en, en Quitos, ¿no? en Perú. Eh, porque era necesario? Es importante para saber: eh, no podemos hacer contratos sin consulta, de nada, ¿no? Porque siempre dice que tiene que haber previa cons consulta previa, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Por eso yo le dije: hay otro señor que está entrando ahora en la, en la zona de Macés. yo le dije, tiene que haber. Eh, consulta previa eh, varias veces para saber, para que entiendan bien. ¿no? Es muy importante para hacer eso. Otra pregunta. Quizás retornando al tema de um, la comunidad nativa que están por instalar, uh, Ibama. Eso mencionaste y um, quizás nos puedes detallar un poquito um, a cuál piensa dedicarse de la uh, comunidad una vez instalada, qué quieren hacer con, uh, en el territorio. Ya, yeah, este, nosotros uh, siempre hemos pensado porque una vez que ten, vamos a tener título de propiedad, porque ya tenemos reconocimiento de parte de Disafilpa de Perú, que es el Ministerio de Agricultura. Eh, en vez de este, cortar mucho eh, árboles para sembrar eh, diferentes eh, especies de producción alimentarias, queremos hacer piscigranjas, donde aquí vamos a criar a taricayas, que es el charapita, ¿no? Este, y también hay peches que están eh, ya van a desaparecer también. Eso también tenemos que criar. Y aparte que tenemos medicinas este, de rana, que es verde, eh, que es, eh, es muy bueno para, es, es medicina, muy bueno. Y pa, queremos criar bastante eso porque se están usando hasta ahora. Eh, eh, es muy bueno para toda enfermedad, ¿no? Y también tenemos este, medicina ancestral, que es eh, plantas. Eso queremos cuidar, ¿no? Que, tiene que no debe ser destruido la selva porque ahí es lo que crece en nuestra medicina, ¿no? Porque los que no, es, no se sana con la medicina de farmacéutico se sana con la medicina de la selva, ¿no? Y Hay muchas medicinas en la selva. Entonces, por eso tenemos, queremos proteger eh, en cuando tenemos esa este, tierra y hacer otro proyecto para sembrar ese, muchas ese, medicinas eh, en plantas, ¿no? Eso es eh, nuestra idea para, para esa zona. Eh, pero primero tenemos que tener ese documento en nuestra mano, ¿no? Y por en cuanto al trámite, ¿a qué nivel del trámite están? ¿Qué falta todavía? Eh, nosotros ya hemos, este, ya tenemos de resolución de reconocimiento y ya hemos. Este, este, el día viernes vamos a recibir este re, resolución de eh, registro público. Y después, inmediatamente, vamos a empezar a titulación, a gestionar toda esa marcación de tierra. Es único que, que falta eso, ¿no? Y para eso tenemos eh, necesitamos este recursos, ¿no? Y una vez que ya tenemos este titula, título, propiedad, y se acabó todo, es, eh, es muy importante para tener... Y hay muchos, muchas comunidades también que no tienen, ¿no? Y, y algunos pueblos indígenas de otros, y pueblos indígenas estamos hablando, vienen a nuestra asociación. Eh, también quieren que apoyemos con la titulación, ¿no? porque ellos solamente tienen ese reconocimiento. Entonces, primero, es, eh, primero hemos pensado uh, tener título para nuestra tierra y después para ellos también. Esa es la idea. Yo quería comprender un poco cómo es lo, la gestión de los territorios indígenas en Perú, porque en Brasil, cuando hay una demarcación de la tierra que, que es reconocida por el Estado brasileño, la tierra no es propiedad de los indígenas, y sino que, que continúa siendo del Estado, pero los usufructos exclusivo son de los indígenas. Entonces, por ejemplo, no se puede vender una tierra indígena. Eh, por exemplo, uma, uma, uma companhia uma empresa que, que, que chega allá, como seduzindo os indígenas para comprar, não, não é possível, por exemplo, em Brasil. Eh, e hoje, em Brasil, 13% do, do território é terra indígena reconhecida pelo Estado. Queria saber como é que é em Peru, se, se, se pode vender, por exemplo, a terra e compreender um pouco mais desta de, de parte. Ah, yeah. Ah, eso sí entiendo muy bien lo que es de brasileño, no es como reserva y o sea nosotros en el de Perú sí tenemos nuestra propiedad no no es de estado ya cuando ya tenemos título es de nosotros y cuando queremos podemos vender no pero eso no queremos eh, no, no no pensamos vender no estamos hablando podría ser no pero cuando tenemos título, ya es prácticamente para nosotros, para siempre, ¿no? Por, de brasileño es como reserva. Yo conozco donde que viven Matzés también el lado de Brasil, es como reserva. No es de ellos, es de él, es de Estado, ¿no? Y en el aro peruano hay de Matzés como 500 mil hectáreas que es titulado, pertenece solo a Matzés, ¿no? Y aparte tiene reserva, eso, eso sí, pertenece al gobierno peruano no y cuando es, cuando es de comunidad nativa es de la comunidad nativa eso que es, estamos haciendo nosotros no reserva eh, vamos a tener nuestra propiedad donde que van a estar nuestros hijos eso es algún comentario alguna pregunta más? Y una última pregunta al técnico. ¿Es noch jemand dazu Así que parece que lamentablemente no estén los que quisieran uh, pre presentar virtualmente. Uh, entonces, si ya no hay preguntas. Sí, Annelie. Muchas gracias, Arthur. Muy interesante. Muchas gracias. Hoy soy Annelie de Oroberra, Fundación del Bosque Tropical súper pues, interesante y pues, tengo dos preguntas que van un poco hacia otro tema, un poco ahí, que es por un lado la adaptación. Yo el otro día escuché, um, por ejemplo, también hablando de Ría que mencionaron también adaptación, resiliencia y, y también en general me gustaría mucho um, escuchar un poco de ustedes, si posible, cómo, cómo es este tema para ustedes. Vimos que ya el calendario... Um, Estacional, cuando tienen frutas, la casa, etcétera, todo está cambiando. Me gustaría escuchar un poco más de eso y también cómo lo están abordando, qué, qué están haciendo. Y la segunda pregunta uh, hacia otro tema: um, pues uh, los jóvenes son el futuro. <laughs> y um, también hay iniciativas con jóvenes. Uh, eso me gustaría saber. Muchas gracias. ¿Y quién responde? Otro hermano responde bueno eh cuando cuando los cuatro dioses los dueños del tiempo crearon el mundo ellos a los últimos que crearon fueron a la gente a los últimos los ayahuas, crearon a la gente antes de eso antes de eso ellos organizaron Bien, de manera muy ordenada, digamos, eh, la tierra, el agua, ¿cierto? los animales, los árboles, todos ellos organizaron. Por último, crearon a los seres humanos. Y a los seres humanos les, de, les dejó un territorio específico. A, cada, a todos los pueblos que han existido en el mundo, el Creador les dejó un territorio específico, a cada uno. Digamos, les dejó demarcado el territorio. Les dejó en su lugar de origen, donde, donde nacieron esos pueblos, ahí los dejó. Y a cada pueblo le entregó una maloca de gobierno, a cada pueblo le entregó unos instrumentos para gobernar. A nosotros nos entregaron plantas, la historia es chistosa, dicen, cuando ellos venían, entonces, le oh, pronto vengo usted para acá, paisano, le decía, hermano mayor, no, hermano mayor, vamos para acá. Le puso ropa así como estábamos nosotros vestidos, él se puso, el paisano no le gustó, me no, esto es fastidioso, yo no, no quiero, ah, bueno. Escogió, entonces prueba esto, decía. Y se probó los plumajes, las plumas que nosotros utilizamos en nuestros ritos sagrados. Y así ah, yo me siento hermoso. Dijo, no, ese todo eso es suyo. Así lo organizando. Acá quien le va entregando sus elementos. Entonces, el mundo entero, el mundo entero se gobierna o sea, por relaciones ecosistémicas y por relaciones de tipos socioculturales, en una red de pensamiento. ¿sí? que se conecta a través de esas grandes malocas organizadas, cierto, entre tejías. El asunto de ahora es que no, que muchos pueblos han desaparecido y ya no existe esas malocas, digamos, así esos como, como esas antenas, ah, antenas, digamos, donde se conectaban para hacer curación. Por eso la curación no es completa. Por eso, por eso, digamos, en estos territorios que no se manejan sistemas de conocimientos tradicionales, sino otro tipo de conocimiento son aberturas de muchas enfermedades que salen de estas tierras hacia el mundo entero. O sea, acá no hay una corresponsabilidad desde los sistemas de conocimientos naturales, sino que son sistemas ya inventados. Eh, por el hombre a través de una constitución, de una normatividad ambiental que no es lo mismo que aquellas leyes establecidas y aquellos compromisos y mandatos que dejaron los cuatro los cuatro dioses. Pues estoy hablando desde la perspectiva de nosotros como pueblos indígenas. No existe. Ustedes no hacen curación del mundo acá. Ustedes no regulan eh, las enfermedades que botan los árboles de acá. Ustedes no curan. Usted no. O sea, cuando usted comen, usted no curan los peces. Usted comen los peces con las enfermedades. Por eso es que se enferman. Ustedes cuando hacen explotación de petróleo no, no curan, cuando sacan carbón no curan. Todo, todo, todo eso va botando enfermedades y eso se va contaminando. Entonces nosotros respiramos, respiramos esas enfermedades y por eso es que hay consecuencias. Entonces los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, ellos, nosotros continuamos haciendo esos rituales, por eso siempre hablamos de los calendarios ecológicos para explicar esa función. Los calendarios ecológicos es un instrumento de planeación cierto un instrumento ambiental para poder enseñar y mostrar al otro, primero cómo es que funciona la ecología y segundo, cómo nos articulamos nosotros al funcionamiento de esa ecología. Entonces, en cada, en cada cambio de la naturaleza, la, o sea, la naturaleza tiene un comportamiento distinto. Hay, hay una época, de, de, digamos, del calendario en el que el río está alto y luego hay una época del calendario en el que el río está seco. En esas dos condiciones las funciones son distintas. Hay, hay escasez de animales, cierto, en cierta época. En otra época hay producción de animales y todo eso nosotros curamos. Acá eso no se hace. Nuestros viejos dicen que la tarea ellos ellos así se dicen, dicen nosotros somos los cirujanos del mundo porque somos los encargados que en cada época hacer, digamos, remendar todas las cicatrices, cierto, todos esos derrames, eh, todas esas afectaciones que hace mucha gente en el mundo eh, en, a la misma madre tierra. Nosotros entonces en esos rituales nos encargamos de hacer ese tipo de sanación. Eh, los sistemas, o sea, cómo, cómo gobernamos nosotros, vuelvo y repito, estoy hablando desde la perspectiva nuestra, cómo gobernamos nosotros. O sea, cuando nos preguntan cómo es un sistema de gobierno, pues nosotros tenemos de alguna u otra manera una normatividad, pero no es una normatividad que ha sido inventado por los seres humanos, sino es una normatividad que viene dada, digamos, de origen, con los instrumentos que nosotros tenemos. Entonces, eh, si vamos más a lo profundo, pues tendríamos que hablar, bueno, el mambe, el tabaco, el capí, ¿cierto? Nuestros plumajes, nuestras maracas, nuestros instrumentos, nuestras flautas, nuestras bucurí, todas esas cosas hacen parte, digamos, de esa constitucional, de ese mandato que tenemos nosotros para poder generar eh, gobernabilidad en los territorios. Entonces, por ejemplo Voy a hablar de una especie, no sé si usted lo conoce, me ayuda a identificar, bárbaro, usted que conoce a Amazonía, el chontauro. ¿ya? El chontauro es una, pues una palma que inicialmente eh, en la historia dice que era una, 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 una palma que era de la gente del agua, o sea, estaba en, abajo del agua. En la historia dice que alguien la robó y la sembró y por eso vino el diluvio, es una historia. Pero el chontauro, casi todos los pueblos indígenas de la cuenca amazónica utilizan el chontauro y la producción del chontauro viene desde la bocana del río Amazonas hacia arriba viene acá, Primero, la primera producción del Chontauro se da acá abajo, donde se el río Amazonas, y luego va subiendo la producción, va subiendo, va subiendo. Entonces, cuando la producción de acá empieza, ahí se hace ese ritual, que es básicamente inicio de la época del año, ahí se hace curación de alimentos, de todos los alimentos, de la producción de los alimentos del mundo, ahí se hace esa curación, cuando hay producción de Chontauro. Entonces, se hace acá, se hace bocaura, luego cuando llega acá, otra vez el pueblo que está acá, es el encargado, digamos, de… Cómo se dice de darle una segunda vacuna a curación y así se va dando. Cambia el ciclo nuevamente la curación empieza nuevamente por acá por la desembocadura del río Amazonas, pero para curar por ejemplo producción de peces ya no no sino producción de peces, pero es el mismo esquema empieza desde la bocana del río Amazonas y va subiendo va subiendo. Entonces nosotros miramos hay diferentes pueblos indígenas allí, ¿no? entonces aquí está el uno hace curación el otro acá hace curación, el otro acá hace curación, el otro hace curación y le damos la vuelta al mundo. Por eso decía que no todos no todo, o sea, hace falta más más inyección, digamos, para poder realmente hacer una curación mucho más eficiente, sin querer decir que nosotros no lo estamos haciendo, sí lo estamos haciendo, pero hace falta más. Por eso es que las enfermedades son continuas, ya por eso es que bueno, dicen, hasta, nos estamos enfermando y no nos damos cuenta, no, pero es precisamente porque hace falta eh, esa relación, porque hay muchas malocas, muchos bancos que ya no están, muchos pensadores que ya no están, y, y los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana se están sobrecargando, digámoslo así, en esa función de curar. No sé si, si por ahí. ¿Cómo fue que, de qué organización me recuerda? Oro Verde, ¿no? Se trabaja con, con los de Sarayacu, en Perú. Deben, deben saber de esto. Sí, más o menos, esto es complicado, eh, un poco traducir este, este lenguaje, pero, pero digamos, así funciona para nosotros. Así es para nosotros. Muchísimas gracias. Y quizás, Daniel, ¿quisieras aportar algo? Sí. Eh, es la verdad, ¿no? Lo que es, este, lo que es sabiduría de nuestra ancestral es muy importante. Y sin eso... No se puede, porque en las ciudades grandes a la gente le cortan, ¿no? Ah, hay cirugías. Entonces, con eso cortan los que están en fuego, ¿no? Pero los pueblos indígenas tienen medicina, ¿no? Y donde que no pueden cortar, y así nomás se les cura con las plantas, ¿no? Por eso es que. Eh, toda la mayoría de pueblos indígenas viven en su zona, ¿no? en su lugar, tienen territorio donde que ellos eh, gobiernan. ¿no? Por ejemplo, Matsés ha gobernado casi eh, dos millones de hectáreas en la Amazonía. Por eso es que hey, los hermanos brasileños viven en Brasil. ¿no? Son Matsés mismos, matzés, matzés, son Matsés, ¿no? y también este. Eh, Matzés vive en Perú y la misma cantidad, pero tienen eh, tierra muy grande, ¿no? Y una parte, casi la mitad de eso, eh, le ha quitado a Sernán, ¿no? el gobierno. En vez de dar toda esa tierra y a la mitad le quitó, ¿no? Y en Brasil es, es como reserva, como dije, ¿no? Como reserva, es muy grande también, ¿no? Entonces, todo ese río Itui hasta eh, Perú, que es Ucayali, hasta ahí dominó Matzés. Es tierra inmensa, donde Matzés, por más que era poco, eh, eh, este, estaba ahí Macés, ¿no? cuidando su territorio. Pero los militares entraban a eliminar Matzés, no pudieron porque ellos también tenían otra forma de enfrentarnos. Era muy, eh, vamos a decir, astuto era Matzés, ¿no? y sabía todo cómo enfrentar. Entonces, por eso es que Matzés está gobernando mucho territorio y también sus plantas medicinales. Y había, había tú sabes, este, ustedes saben que eh, ese COVID-19 había han matado a muchísima gente de la ciudad, ¿no? Y ese, los hermanos de la, de la ciudad no sabían cómo curarse, pero eh, en cambio, pueblos indígenas sí, sabían cómo curarse, ¿no? En ese eh, COVID, Matzés este, no se ha muerto, ningún Matzés se ha muerto, ni uno, porque tienen ese, plantas medicinales y también... Este, hay un sapo, una rana, que tiene veneno y con eso se curaron. Y más bien los hermanos peruanos, o todo el mundo, han mu ha muerto muchísimo. En Iquitos, yo estaba en Iquitos, en la ciudad, casi me matan. Y ahí estaban más o menos 263 matzés que estaban varados, ahí, ¿no? Y yo tuve bastante medicina de rana, tuve que repartir eso para que se aplique, ¿no? Y se aplicaron y no se murió ningún máses en la ciudad. Pero sí, eh, hermanos mestizos peruanos, han fallecido cantidades. Pero en la comunidad, nada. Y también parte de Brasil son ese, familias también, ¿no? Ellos sabían cómo curarse, ellos tienen medicina. Como el hermano dijo, ¿De dónde se salió esa ¿no? eh, medicina? Esa eh, medicina, no sé cómo encontraron, es, estamos hablando muchísimos años, eh, eran eh, parte de la boca amazonía, ¿no? Y de ahí le trajeron a enseñar, vinieron a enseñar cómo curarse ¿no? Y a través de eso, hasta ahora funciona esa ese medicina. Por eso es que... Eh, nosotros, como Amazonía, como de la selva, sabemos curar nuestros hijos. Y eso es muy importante para nosotros. Y yo sé que eh, a veces los gobernantes no saben ese, ese tema, ¿no? A veces nos ilimitan cuando queremos este, eh, enseñar a otros, este, a, los, a las personas de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, hay, hay otros pueblos indígenas tienen ayahuasca, otros tienen este, medicina de sapo, otros tienen o, diferentes, ¿no? Entonces, y nosotros, eh, nosotros no usamos este, eh, ayahuasca, pero sí usamos eh, veneno de rana y también otras plantas. Hay muchas plantas, cada uno tiene este, especificado este, que, para qué sirve, ¿no? Entonces, hay, hay ancianos que saben. Mucho eso, ¿no? Por eso es que eh, a veces no nos vamos a, al hospital, ¿no? Porque a veces las mujeres también, cuando se va a, a, a tener bebé, se va al hospital y le cortan, ¿no? Pero anteriormente nunca ha he hecho eso. Matías tenía todo este. para todo eso, ¿no? Y hasta ahora, porque a veces las uh, jóvenes que están ahora. Y ya se van al hospital creyendo que, que va a ser bien ahí este, las cosas, ¿no? Pero no es así. Lo que es medicina ancestral es muy bueno, muy importante. Y para eso estamos aquí, para explicar, porque también está escrito, tenemos libros, está en internet. Tenemos inter de nosotros, eh, historia de Matsés está en internet, la vida tradicional Matsés está en internet. Y también mmm, el diccionario Matsés está en Internet español y en, en inglés, está escrito todo eso, ¿no? Y hemos hecho eso ¿por qué? porque es muy importante para que se entere de este, del mundo. Gracias. Verán, Ahí. Entonces, uh, entonces, ahora toca a uh, Será y creo que con esas esos dos insumos finales. Ya tenemos la idea, ¿no? que es muy esencial que aquí nos y en otros espacios nos reunamos para seguir discutiendo, para seguir entre los diferentes pueblos, naciones, todo eso, encontrar las soluciones que van a ser diversas. Creo entiendo de lo que Ciro ha sido, he hablado hoy es que muy esencial tener en cuenta la diversidad y uh, también tener en cuenta que, que enfrentamos um, grandes problemas, pero es esencial que allá nos reunamos y se seguir discutiendo, porque eso ese pequeño espacio que se ha dado aquí en esa conferencia eh, y otros momentos han sido solo el inicio, pero se van a reunir más y más gente y de ahí seguimos hablando para encontrar la palabra para encontrar la, las soluciones y eso um, para eso entiendo uh, la gran casa común debe estar abierta para todas y todos. Y bueno, muchas gracias nuevamente a nuestros colegas y también a Tomás de Alianza de Clima que ha hecho posible esa reunión y con eso nos despedimos. Muchas gracias a ustedes también.